En un solo espacio para hablar sobre el futuro de nuestro municipio, sobre sustancias psicoactivas, sobre prevención de embarazo juvenil y sobre todo sobre la construcción de la primera plataforma juvenil que se va a llevar a cabo en Linares. Esta reunión se lleva a cabo gracias al convenio que existe entre la Coordinación de Juventudes del Departamento y de la Alcaldía Municipal de Linares. De parte de la Administración, de parte de nuestro alcalde, de la gestora social, va a tener esta plataforma todo el apoyo que ellos requieran para que nuestros jóvenes empiecen a ser protagonistas en el departamento y en el país. Bueno, como coordinador de la institución educativa Diego Luis Córdoba del municipio de Linares, estamos complacidos de tener este primer encuentro de juventudes en el cual hablamos de paz, un tema muy importante, y otro también muy importante que es el buen vivir. Como institución, como linareños, estaremos prestos a brindarle a todas nuestras juventudes estos espacios en los cuales ellos pueden tomar decisiones muy importantes. Mi nombre es Jimmy Acosta, como joven estoy muy agradecido por todo este tipo de charlas que se llevan a cabo, tratando temas muy importantes como son las sustancias psicoactivas. Agradecerle de una manera muy especial a la Alcaldía Municipal por traer por primera vez estos tipos de talleres a nuestro municipio. Agradecer a Jesús también por permitir que se lleven a cabo y se desarrollen todo este tipo de eventos.